Bueno, comenzamos el análisis semanal. Esta vez va a ser más o menos cortito. Bueno, empezamos con las noticias. Martes para el australiano, Libra. Libra miércoles, 10:30. Y si nos fijamos un poco, ya tenemos el primer punto, que es que seguimos. Las noticias de las 8 son a las 7, con lo que tenemos una nueva semana de descorrelación índices. Mucho cuidadito con estas cosas. Y como vemos, esta es la primera del año, creo que tiene la. El discurso posterior, así que habrá que estar muy atento. Kiwi, australiano, jueves, Libra, tipos, en principio no tocarían, pero esto habrá bastante volatilidad. Y viernes para acabar con el CAD, en fijaros las noticias del CAD, esta misma rango horario, normalmente son 2:30 y 1:30 igualmente. Bueno, VIX, pues seguimos exactamente igual. Estaríamos según el fractal. Aquí hay unos cuantos fractalillos también. Pues estos fractalillos sería esto. De aquí tocaría. Vamos a ver si con el Fong. Esta patita. O sea, esta patita. Estaríamos buscando esto para esta semana, básicamente. IBEX. Bueno, pues ahí estamos. Ahí tenemos un trabajo para fallo. Y bueno, básicamente un poco la idea sería lo mismo. O que caiga derecho desde aquí, o que nos seccionen este nivel y hacerlo de esta manera. DAX. Bueno, pues seguimos dentro de lo mismo. Lo que hemos visto en los otros vídeos, pues algo así. Para pintar esto, seguimos básicamente con lo mismo. CAC francés. Ahí está sobre la línea del bien y del mal. Petróleo, lo mismo. Me ha quedado rankeando la pata bajista, correlación con los índices. Plata dentro del rango. Oro aguantando sobre nivel. Café a punto de suicidarse. A ver si termina de llegar a nuestra zona de compra a largo plazo. Bueno, cobre, lo mismo. Le tocaría, ya tiene trabajo para fallo, para venir hacia esta zona. Notas americanas. Está consumiendo tiempo. Recuerdo que la última vez que estuvo consumiendo tiempo lo acabó haciendo así. Vamos a ver si hacen esto. Me dijo que si esto viene hacia este nivel, la galleta de los índices debería ser rápida. Bond, bueno, llegó al primer nivel de soporte hacia la barrida. Bueno, pues de aquí algo así no estaría nada mal. Aluminio, la idea es la pata bajista. Gas natural. Bueno, estaríamos. Nos ha hecho esto. Y tocaría esta patita. Bueno, MSP, pues la patita que pintamos. Pues ahí está. De cuarta de lo mismo. Dow Jones, pues tal cual. Yen. Pues ahí vamos también. Y dólar index. Bueno, ahí se nos ha quedado. Nos falta que nos haga esta salida hacia esto para buscar esto. En principio va pintando bastante bien. Chisme. Bueno, vemos a la libra muy por arriba. Ya sabéis que cada vez que la libra viene hacia niveles aquí, luego se suele venir al otro lado, ¿eh? Teniendo en cuenta que tenemos noticias para la semana, pues adivinar un poco cuál es la moneda principal para buscar movimientos fuertes. Euro, bueno, ya habíamos visto esto, ya hemos comentado que la idea sería pues hacer esto, con esto, con esto, con esto, para seguir cayendo. O sea, la idea sería buscar compras hasta el Fong para vender, básicamente un poco, y lo mismo exactamente para todos. Bueno, la libra, entonces, bueno, lo que tenemos pintado, el ideal sería esto, venir hacia aquí con las noticias y buscar estas compras. Recupera pues lo que está pintado. Canadiense, comentamos que sobre esta zona era para buscar ventas. Bueno, pues fijaros lo que hizo: recuperación, back y trámite alcista. En principio, le queda todavía venir hacia aquí, con lo que buscar continuaciones hacia este nivel no estaría, pero que nada mal. Chief, bueno, va según lo que habíamos planteado sobre máximo de fake. Esto con esto.
habíamos pintado esto para buscar el bug para esto. Bueno, pues desde aquí lo suyo sería lo mismo. Si hubiéramos dicho buscar la continuación alcista en el para este, para esta semana sería funk y terminar de pagar aquí. Muy buena pinta. Australiano, pues ahí va sobre lo que habíamos comentado. Habíamos puesto ventas desde aquí, pues ahí ya se ha hecho esto. ¿Dónde vas? Ven para acá. Y bueno, lo diría pues lo mismo, desde aquí. Oh, bueno, con la velocidad que he bajado, no sé, sería un trámite más alcista y venir ya hacia nivel. He hecho que esto en semanal, que esté listo, pues si has vendido desde aquí que se comentó, pues tú deberías dejar una parte, pues por lo menos hasta aquí, aunque sea un micro lote, pues para ver si te coges los tropecientos pips que hay eso en semanal. Bueno, las compras que teníamos aquí en este bicho, pues terminó saltando el resto. Habíamos comprado esto. Bueno, habíamos tomado parciales sobre el 61. Y esto ya no le dimos mucha cancha. Y bueno, ahora ya tiene toda la pinta de venir a barrer. Pues una barrida con Fong para comprar esto es lo que voy a buscar yo para esta semana. Kiwi, bueno, por lo mismo. Ahí está, otra vez sobre soporte. Lo suyo es desde aquí que vuelva a hacer trámite alcista y buscar el pivo de ventas para esto. Si recupera, pues para esto otro. El petróleo ya hemos visto. Bueno, el DAX ya hemos comentado también. Eurochif. Pues bueno, esta pata que está consolidando, pues bueno. Esto le falta por lo menos mínimo venir a barrer. Si esto quiere caer, deberían barrer este nivel. Con lo que buscar compras para barrida de este nivel hasta aquí, esto sería lo primero que hay que buscar. Luego ya veremos a ver si nos dejan esta pata. Y bueno, vamos a terminar con este. Australiano Kiwi, hemos visto que tenemos noticias, con lo que una barrida de este nivel sería para buscar compras. A buscar para esta semana, voy a intentar buscar esta entrada de swing. Y nada, pues con esto de mi bizcocho, la semana que viene más y mejor.